Belleza Morena. Los servidores de la nación están entregando casa por casa los apoyos federales a los 120 mil beneficiarios de la zona sur de Tamaulipas, señaló la encargada de estos programas, Elizabeth Cruz Hernández. Estamos entregando ya a los beneficiarios. Los servidores de la nación están casa por casa. Recordemos que venimos trabajando desde octubre a todas esas personas que censamos. Bueno, ahorita ya les llegaron. Señaló que por el proceso electoral de Tamaulipas únicamente se cerró la plataforma de nuevo ingreso, pero los beneficios están bajando a quienes se inscribieron. Puso como ejemplo que acaban de llegar 12.000 tarjetas bancarias de un padrón de 42.000 adultos mayores que están en el programa 68 y más. Se cerró la plataforma, ¿verdad?, para nuevos ingresos. Tenemos un aproximado de un censo de 120.000 personas, un poquito más de 12.000 beneficiarios de adulto mayor de nuevo ingreso y de discapacitados. Tamaulipas será sede de la Convención Nacional Ganadera 2020. Durante la Convención Nacional Ganadera 2019, organizada por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, celebrada en Oaxaca, se eligió a Tamaulipas como sede de la siguiente edición de este evento que congrega a miles de productores pecuarios del país. Los delegados participantes de la Asamblea General Ordinaria, llevada a cabo en el marco de la convención, fueron los responsables de elegir a Tamaulipas por su vocación productiva, calidad genética del hato ganadero y valiosas aportaciones a la ganadería nacional. Congelada la obra del Hospital Civil en Madero. Desde hace más de 2 meses, los residentes de Miramápolis no ven movimiento dentro del nuevo Hospital Civil de Ciudad Madero, pese a la necesidad del mismo. El regidor y también residente de esta zona, Jorge Arteaga Nieto, manifestó que desde hace años están a la espera de este centro médico, que además de atender a los enfermos, reactivaría el comercio. Protestan contra gobierno federal, exigen cese el divisionismo provocado por el presidente de la República. Discurso de Andrés Manuel López Obrador se torna grave y peligroso al ofender a quienes no comparten sus ideas, llamándolos conservadores o fifís. Ante el grave divisionismo provocado por la forma de gobernar del presidente de la República, quien no cesa su discurso confrontando y señalando a quienes no comparten sus ideas, cientos de personas realizaron la marcha del silencio en Tampico. Este movimiento se llevó a cabo de manera simultánea en las principales ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México. Conmemoran 157 aniversario de la Batalla de Puebla con solemne ceremonia cívica en Altamira. El evento fue presidido por la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, quien destacó que juntos harán del gobierno un instrumento de calidad en el servicio, para que esté siempre muy cerca de su gente para consolidar con bases firmes el liderazgo del presente y de nuestro futuro, aprendiendo de lo acontecido en el pasado y asumiendo con absoluta responsabilidad y humildad el alto honor de poder representar a nuestra gente.